orientando sus vidas. Sentimientos encontrados en estudiantes y familiares se vivieron en el aula magna de la Universidad de la Frontera, donde se realizó la ceremonia de titulación de 47 kinesiólogos de esta casa de estudios. Nosotros siempre muy contentos de participar en graduaciones. Nosotros tenemos 9 carreras, hoy día en régimen 8 carreras. Kinesiología es una carrera emblemática de muchos años, de 42 años. Bueno, ha sido una experiencia muy grata. Me voy a llevar muy lindos recuerdos de estos 5 años en la carrera de kinesiología, por lo que la universidad nos entregó, por lo vivido con mis compañeros, con los profesores, y en realidad es un momento muy emotivo para mí y para mi familia. Más tarde fue el turno de la carrera de enfermería y de nutrición y dietética, donde también hubo rostros de emoción de quienes se despiden de las aulas universitarias. Primero, un privilegio el haber tenido la posibilidad de estudiar en esta casa de estudios. Costó trabajo, esfuerzo, dedicación. Tengo sentimientos muy encontrados, estoy muy contenta. Detrás de esta ceremonia hay 5 años de esfuerzo. Para las autoridades de la UFRO, en tanto, se trata de un hito que marca el inicio de un aporte a la sociedad regional y nacional. Bueno, para nuestra universidad es muy importante tener los egresos, ¿no es cierto?, de sus estudiantes, después de haber pasado varios años formándose en esta casa de estudio y esperando, ¿no es cierto?, que sean una contribución no solamente para su movilidad social, para su avance curricular, sino que aporte a la sociedad. Y en ese sentido yo hago una invitación formal a todos los egresados de la Universidad de la Frontera, no solamente de la Facultad de Medicina, en que realmente mantengan su vínculo con su alma mater. En total, esta semana hubo 112 nuevos profesionales que salieron de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. 47 de la carrera de kinesiología, 56 de enfermería y 29 de nutrición y dietética. Jóvenes que salen a la vida laboral dejando atrás muchas historias de amistad, pruebas y trasnoche para insertarse al área de la salud, uno de los sectores con más necesidades de profesionales del país.